En Lingrave, aunque aparentemente pacífico, es una tierra sin ley, lo que demuestra una incompetencia de Godric como su líder, ya que es el regente de este territorio. O tal vez solo no le da la importancia necesaria, enfocando todo su tiempo en su paranoia, manías y vicios. Esto ha llevado a que Necrolimbo viva en una constante guerra civil por el territorio, lleno de escaramuzas entre las diferentes facciones. Por un lado tenemos al ejército de Godric en sí, del cual hablaremos en el siguiente video. Pero por el otro lado tenemos a los semi-humanos, que dominan casi toda la zona oeste del distrito, y los recién revelados, desgraciados o mal formados, que han tomado control de gran parte de la zona sur de Lingrave. Los semi-humanos individualmente tal vez sean la más débil de las tres facciones, pero ejemplifican muy bien el lema de tal vez no sean machos, pero son muchos. Los semi-humanos suelen ser de estatura pequeña y apariencia bestial, a menudo poseen pelaje, caras caninas y orejas puntiagudas. Aunque son inteligentes y capaces de hablar, como ejemplifica Bok el costurero, suelen ser violentos y brutales, especialmente de noche, cuando les hierve la sangre y se vuelven salvajes. Los semi-humanos empuñan una variedad de armas como cimitarras, dagas y garrotes. Los considerados miembros más duros empuñan garrotes de púas, que creen que son una insignia de honor. La sociedad semi-humana parece ser jerárquica, como los semi-humanos menores siguiendo a los jefes semi-humanos que son mucho más grandes. Estos semi pierden la esperanza si su líder muere, lo que provoca pánico e incluso dejan de atacar por completo. En la cima de la jerarquía semi-humana están las reinas, que son capaces de ejercer hechicerías rudimentarias a través de sus bastones. A pesar de su comportamiento violento, los semi-humanos son capaces de fomentar relaciones diplomáticas con los humanos. Incluso, Kenneth Hyde construye una alianza con un grupo de semi-humanos en Fort Hyde. El semi-humano normal o convencional representan el grueso de la manada, son pequeños pero violentos y siempre atacarán en grupo, creando un gran alboroto y alterando a sus compañeros cada vez que sea posible. Cada semi-humano tiene un poder promedio de 384 en su estado base y 441 durante la noche. Los semi-humanos fuertes son catalogados como una especie de capitanes. Estos semi posiblemente se destacaron en el campo de batalla, demostrando ser moderadamente más fuerte que sus compañeros, ganándose el respeto de los mismos. Por lo tanto, si no hay un miembro de mayor rango, son los líderes de la manada. Portan un garrote un poco más grande con picos para generar el mayor daño posible. Alcanzan los 665 de poder durante el día y se levantan hasta los 739 durante la noche. El conocido como semi-humano feroz o líder semi-humano son los líderes originales de la manada. Son excepcionalmente fuertes y ágiles y son en extremo violentos. No toleran la debilidad dentro de los suyos, tal como lo demostró el caso de Bok. Alcanzan un poder de 2392 y pueden llegar a tener más de un líder a la vez dentro del grupo. Las reinas semi-humanas se elevan sobre cualquier miembro promedio de su calaña. Poseen extremidades largas, rasgos caninos, usan coronas y capas andrajosas. Al parecer, las reinas semi-humanas no son como tal criaturas naturales. Tanto ellas como sus cetros fueron entregadas por los hechiceros de la academia para fomentar la paz con estos seres. Sin embargo, se cree que los magos solo se burlaban de las criaturas. Es posible que estas reinas puedan ejercer cierta obediencia sobre ellos, pero estos son capaces de rechazarla como algo antinatural para ellos, como es el caso de la reina de Fort Hyde, a la que decidieron matar. Estas reinas están instruidas en la magia más rudimentaria y básica. Su poder alcanza los 3721. Los mal engendrados son seres deformes que exhiben características de diferentes tipos de animales. A menudo poseen cuernos, escamas, alas. Pero, ¿cómo es esto posible? Se dice que estos seres tuvieron cierto contacto con el crisol, la fuerza primordial donde se mezclaba toda vida, y que además se dice alimenta al árbol áureo.
Así que por andar de tentones fueron castigados tomando estas formas, una mezcla de diferentes tipos de vida. En general, son tratados como esclavos y empuñan grandes armas de hierro impregnadas de resentimiento. Fueron empleados como trabajadores en el castillo de Mor, donde un tiempo permanecieron dóciles, solo para traicionar a sus maestros y comenzar con la masacre, apoderándose del castillo y de gran parte del territorio sur de Necrolimbo. El mal engendrado convencional tiene un poder estándar de 747, mientras que su variante alada puede llegar a los 911. Son liderados por los desgraciados escamosos, versiones más grandes y fuertes de ellos, que cuentan con escamas duras que lo protegen. Portan hachas de mango largo, alcanzando un poder de 1515. Estos mal engendrados son numerosos, frenéticos y no tienen piedad alguna contra sus enemigos. Este mal engendrado es un humanoide salvaje con rasgos bestiales y una espesa melena carmesí. Empuña una gran espada y se encuentra al final del castillo de Mor. Este individuo ha robado la preciada espada del castillo de Mor, la que Edgar prometió proteger. Es, con diferencia, un enemigo más temible que sus compatriotas, fuerte, ágil y muy versado en el combate. Alcanza por sí solo los 7432 de poder máximo, dando a entender que es la razón de la victoria de los desgraciados sobre el castillo. Incluso es casi seguro pensar que fue él el causante del motín. Y con esto terminamos el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejarme un like o suscribirte. Incluso puedes dejarme un comentario para saber lo que piensas o compartir tus teorías. Aquí te dejo a los muy poderosos y nada feos miembros del canal, de los cuales podrías ser parte. Solo tienes que explorar el botón de unirse. Además, si quieres saber más sobre los niveles de poder pero de Dark Souls 3, aquí te dejo la lista de reproducción. Yo soy Redo y como siempre me despido, no sin antes desearles una excelente semana por venir. Hasta otra, cuídense. Sana ki hi